Hola, hola, hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. Empezaremos nuestras reuniones de adoración, no como lo hacíamos siempre, ¿no? Ahora en diferentes formas, pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder igual adorar a nuestro Salvador, cada cual en su hogar. Es una bendición de Dios, ¿no? Que hizo la tecnología igual. Todo lo que Dios hace es perfecto, dice, ¿no? Y no hay nada que está fuera de su control. Y por eso es lo que tenemos la oportunidad de hoy reunirnos, cada uno en su hogar y alabar a nuestro Señor, recordar su muerte y su amor y su misericordia por cada uno de nosotros. Empezaremos alabando al Señor el número 391. Alabanza demos al Redentor nuestro, Santo todo, proclamar su honor. Darnos vida eterna, y estamos agradecidos
Oh,
voz de Cristo se vive por tiempo aquí. Muy buenos días con todos. No le estaba escuchando muy bien ahí al hermano, así que ya vi que me pusieron micrófono abierto. Así que buen día a todos, un gusto a poder compartir con ustedes este tiempo. Le voy a quitar la pantalla al querido Kleber por un momento nada más. El día, bueno, toda esta semana estuve pensando en esto y me gustaría compartirlo con ustedes para que podamos reflexionar, para que podamos pensar en el amor de nuestro Dios de la misma manera. Me gustaría hablar acerca de algo que cuesta mucho investigar por su propia cuenta. Quiero hablar un poco acerca de el cielo, las estrellas, todo lo que está fuera de nuestro alcance, todo lo que está más allá de nuestro cielo, todo lo que está más allá de lo que podemos aspirar siquiera en algún momento a viajar, es simplemente maravilloso en sí mismo. Las imágenes que puedo mostrarles ahora, me traté de buscar imágenes que sean fotos reales. Así que todo lo que van a ver, por lo menos, son fotografías sacadas de nuestro cielo. Todo lo que se puede ver, tanto de día y de noche, refleja sin lugar a duda la arquitectura, la mano arquitectónica tan excepcional de un creador único e inteligente. Tenemos estrellas, tenemos espectáculos nocturnos, tenemos la oportunidad de ver cada cierto tiempo eclipses
y tantas otras cosas majestuosas que a lo mejor nos estamos perdiendo al día de hoy. Hay millones de estrellas, hay satélites, y hasta los más curiosos, e intrépidos tienen la posibilidad de en algún momento quizás poder disfrutar de admirar otra galaxia. ¿Se puede? Sí se puede. De hecho, es cuestión de ser curioso y cuestión de tener algunos equipos que se pueden conseguir para poder observar alguna de estas galaxias. Quizás hemos tenido la oportunidad hace un par de semanas atrás de admirar lo que se llamó el espectáculo de la superluna. Este espectáculo se da cada cierto tiempo donde en el horizonte a la luna se la puede ver de un tamaño mucho más grande de lo normal. En algún momento, aunque muy pocas generaciones lo han hecho, se ha podido observar a una supernova. ¿Qué es la supernova? Es la muerte de una estrella. Y muy pocas veces se ha podido observar este fenómeno. No se puede predecir, pero es un espectáculo único cuando una estrella muere. Salmo 147:4. Dios cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Dios tiene la oportunidad de contar. Él dice que las cuenta nuevamente. Como cualquier pastor o cuidante de ovejas, pues vuelve a contar sus ovejas. Dios cuenta las estrellas y les pone nombre a cada una de ellas. Intentar contar las estrellas es tener mucho coraje, definitivamente, y intentar contar las estrellas obviamente también implica que tenemos mucho tiempo disponible. Sin embargo, en la Biblia hay un hombre que lo intentó. Abraham, en su momento, recibió el desafío de Dios para que pueda contar las estrellas. Sin embargo, estudios han dicho de que hay un promedio, simplemente un promedio de 100,000,000,000 de estrellas por cada galaxia, aproximadamente. Y hay incontadas galaxias que existen al día de hoy y otras que están por descubrirse. Las estrellas son elementos gaseosos cargados eléctricamente que generan su propia luz mediante la combustión que se genera en ese momento. Es por eso que se ven esos puntos brillantes en el cielo todo el tiempo. De hecho, las estrellas, según los científicos, tienen una vida similar a los seres vivos. Cuando una estrella muere, se hace notar. De hecho, hace muy poco, se pudo presenciar o tenemos fotografía de la muerte de una de las estrellas más grandes que se hayan podido ver al día de hoy. Y hace el año pasado exactamente se daba a conocer la primera fotografía de la muerte de una estrella. Era tan grande que generó un agujero negro. Este agujero negro, que está en la galaxia M87, que es el nombre que le pusieron, está a una distancia aproximada de 1,300,000,000 de años luz de acá. Eso no nos alcanzaría siquiera para intentar hacer el viaje, por más que tengamos la intención de hacerlo. Toda esta luz viajó hacia nosotros
y se pudo captar esta imagen de esta manera. Salmos 148:3 dice: Sol y luna, alábenlo. Todas las estrellas luminosas, alaben a Dios. Todas las estrellas que están brillando en este momento, alaben a Dios. A través de la historia, la creación, el cielo y lo que hay en todo ello, no ha dejado de sorprender y no nos ha dejado de mostrar a un Dios único y sin comparación. Pero todo esto, a lo mejor alguien se estará preguntando qué tiene que ver con esta cuestión de que con lo que estamos celebrando el día de hoy. ¿Qué tiene que ver las estrellas con el amor de Dios? ¿Qué tiene que ver las estrellas con recordar a Cristo? ¿Qué tiene que ver las estrellas y la galaxia y el agujero negro con celebrar este tiempo? Salmos 8, versículo 3 y versículo 4. Es lo que estaba rondando en mi cabeza todo este tiempo. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste y creaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando podemos admirar las estrellas, no solamente deberíamos sorprendernos de todo aquello, sino preguntarnos, yo, un simple ser humano, ¿por qué tengo la atención de Dios? ¿Por qué tengo la base de su amor? ¿Acaso tengo tanto valor? Tengo un interés íntimo, tengo el interés íntimo de Dios, de una relación personal con Él. Tengo su atención completa cuando entramos en adoración. Tengo una atención especial en este momento cuando mi corazón y mi mente se centra en Cristo y en su obra. Un Dios que creó todo lo que podemos ver en el cielo nocturno. De hecho, le desafío esta noche, no sé si va a estar nublado, pero esta semana tuve la oportunidad de mirar al cielo, no me acuerdo si era un lunes o martes, y habían estrellas a montones. Le desafío a que la próxima vez que vean las estrellas, se pregunte, y no vamos a encontrar respuesta, porque es una pregunta que nosotros mismos no podemos responderla. ¿Quién soy yo, Señor, para que te acuerdes de mí? ¿Qué significo yo? ¿Qué clase de comparación puedo tener con una estrella que da un espectáculo como esto? ¿Qué puedo significar yo para que dejes de lado un momento de contar las estrellas en este instante para que atiendas mi adoración? Para que atiendas lo que yo puedo decirte en este momento. Hay, para terminar, hay un cantautor español llamado Marcos Vidal. En su momento se le llamó el poeta cristiano del tiempo, y se le llamó a aquella persona que componía historias cantadas, parábolas cantadas. Él, en una de sus canciones, que me gustaría leérselas y compartírselas, hace una misma comparación de todo lo que estamos hablando y se pregunta por qué hay tanto amor de Dios para nosotros. Y creo que esta canción nos desafía a llegar a la misma conclusión que él hace en esta canción. Dice: no sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto.
No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero tengo gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura. Palpitando al sol, al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias. Repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. En esta mañana, hermanos, vamos a celebrar la victoria de Cristo. Vamos a disfrutar de recordar todo lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Ni siquiera estamos en el afán de comprender el amor de Dios, solamente de recibirlo y de dar gracias, que es lo que vamos a hacer en esta mañana. Dios les bendiga. Por el primer símbolo. Señor mi Dios, así estamos con usted por este día, Padre Santo, que nos das. Gracias, Señor, le damos por el sacrificio que usted hizo por nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por demostrar ese gran amor por nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Gracias, mi Dios, por entregar su cuerpo para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros disfrutáramos una felicidad, mi Dios. Gracias, mi Dios, le damos por ello. En nombre del Señor Jesús. Amén.
Sí, hermano, te escuchamos. Ok, vamos a orar entonces por el vino. Oremos ya. Señor, te damos muchas gracias por este momento en el cual hacemos memoria que un día el Señor Jesucristo entregó su vida y derramó su sangre, Señor. Gracias porque cuando vemos una creación tan magnífica y asombrosa, nos damos cuenta de quién eres tú, y lo más asombroso es que un Dios tan grande como tú se haya fijado en nosotros, pecadores. Gracias por ese amor que demuestras a diario con nosotros, y mucho más por ese gran sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque derramaste la sangre por nosotros pecadores. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, voy a pedirle que prepare el seminario al número 259. Pues gloria sea, gloria eterna a Jesús, al que murió, al que por amor perfecto su preciosa vida dio.
Perdón, no estaba activando mi micrófono. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que has dado. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por permitir de esta manera reunirnos también y no y estar también juntos, pero a la distancia, Señor. Gracias por este hermoso tiempo. Oramos por tus bendiciones del día y ayúdanos a entender, Señor, cada día por qué está pasando esto, Señor. Háblanos. Sabemos que antes decíamos que no teníamos tiempo para ti porque estábamos ocupados en el trabajo y todas esas cosas, Señor, pero ahora tenemos tiempo, no tenemos excusa, Señor. Aprovechemos este tiempo para estar contigo, para aprender más de ti, Señor. Oramos esto en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén.